amigos, ¿qué tal? Pues ya nos encontramos aquí en San Isidro, Mazatepec. Aquí tenemos nuestro kiosco. ¡Uy! Ahí está. Nuestro kiosco que no nos puede fallar. Y pues bueno, pues vamos a iniciar aquí el recorrido por San Isidro, Mazatepec. Este es el acceso principal a lo que es la explanada, la plaza principal aquí de San Isidro. Y lo primero que vemos aquí es una Virgen de Guadalupe. Y de hecho esta explanada tiene un nombre, porque es la explanada de los hijos ausentes. Entonces, esto es lo primero que nos encontramos, una Virgen de Guadalupe de cantera. Y ya luego tenemos el acceso a la explanada, que hay que subir. Toda la explanada es obviamente peatonal y queda a desnivel, va como en subida. Y al subir a la explanada, lo que nos topamos es el kiosco. Es un kiosco de concreto. Todo el kiosco tiene un único acceso. Pueden ver, todo es amarillo. Tiene unos adornos, unos vivos en rojo, pero todo el kiosco es amarillo. De hecho, bueno, está cerrado, aunque ahorita hay unos niños arriba. Y todo esto pues de aquí a la explanada principal. Cabe resaltar que es una explanada pues diferente a las que he visto. Ahí podemos ver la iglesia. La construcción de la iglesia es, bueno, no conozco yo de arquitectura, pero es un estilo diferente a las demás iglesias. No sabría qué estilo, si alguien sabe me puede ayudar, pero lo que sí se nota inmediatamente es que es un estilo diferente. Toda esta plaza principal está en el mismo tono, tonos amarillos cremas con un tono de un café claro, algo así, todo aquí alrededor. De hecho, inclusive podemos ver que esa fachada está arreglada, pero atrás está, no sabría decir si una construcción incompleta o está ya derruido. O sea, solamente conservaron la fachada. Ahí se puede ver. Ahí atrás, esa parte de ahí. O sea, la fachada está arreglada, pero la parte de las casas de atrás es, bueno, tienen otro estado. Las casas, pues igual, todas las que llegan aquí están bajo el mismo tono. O sea, toda la plaza está bajo la misma, los mismos colores, la misma concepción. Me llama también mucho la atención, junto a la iglesia se encuentran estas casas que creo que son parte de la iglesia. Lo que serían las oficinas, la casa parroquial. Supongo, no estoy muy seguro. Porque veo que está conectado. Ahí la iglesia, el reloj. Sí, me parece que sí está la hora. Es para las 12. Sí, me parece que sí está la hora. Hasta arriba hay unos niños en el campanario. De hecho, me imagino que son los que tocaron las campanas. No estoy seguro, pero ahí se ven unos niños en el campanario. Ya salieron en el video. Ahí los niños.
bueno, lo que se vio de ellos, son niños campaneros. Y viendo aquí la fachada de la iglesia, también hay otra cosa que llama la atención. Es un medallón. Dice 1893. Está aquí grande. Obviamente debe referirse a algo, pero no sé exactamente qué sea. Del otro lado hay un busto. Vamos a irlo a ver. Aquí, digamos, esta parte es como una especie de mini atrio. Aquí hay un busto de alguien, vamos a ver de quién es. Bueno, por lo menos aquí ya vemos que es la parroquia de... Uy, este desnivel, está criminal. Parroquia de San Isidro Labrador. Ok, los horarios, y pues no tiene nombre aquí el busto, pero pues supongo que debe ser algún párroco. Si alguien de ustedes sabe, amigos, porque no tiene nombre. Sigue aquí lo que es la iglesia, pues ahorita, bueno, está la misa, pero sí es una iglesia, pues, distinta. Esta planta, yo la conozco como Corona de Cristo, muy bonita. Es una explanada, pues, diferente, no sé, tiene un toque diferente. No sabría explicarlo. Ahí están, lo que les digo, las fachadas. Que nada más arreglaron la fachada, pero la parte de atrás pues está... No sabría decir si destruida, derruida o en obras. No lo sé. Vamos a ir al fondo donde son la casa parroquial, que supongo yo que es. Sí, por un lado, pues tenemos el acceso a la iglesia, un acceso lateral. Se ve que es una iglesia grande. Y aquí pues hay un carrito. No sé si sea parte de la iglesia o esto que sea, o es particular. No lo sé. Pero es toda esa parte, tal vez ya sea particular, no tengo ni idea. La verdad está muy bonito, tus balcones pues son muy distintivos. Y esta es otra perspectiva de la plaza, miren allá esas casas también, muy bonito. Y esta es otra perspectiva pues de la plaza principal. Vamos a ver si podemos subir al kiosco. Bien, aquí tenemos el kiosco. Hace un momento no pude sacarlo bien porque había unos niños y pues no puedo tomar niños. Es como les decía, un kiosco de concreto. Está en tonos dorados y pues rojizos. Y pues la parte superior del kiosco tiene una reja, un barandal de herrería. Esta puertita estaba cerrada, ahorita los niños la abrieron. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a subir. Aquí tenemos el kiosco, es también un octágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 8 lados. Es un kiosco bastante amplio y también se escucha el eco. Y pues desde aquí podemos ver, pues bueno, la entrada de la iglesia, los edificios que están aquí alrededor, el otro edificio de la fachada rara. No hay propiamente un jardín como tal, hay jardineras. Pero pues se ve que están bien cuidadas. Al fondo está la presidencia municipal. Ahorita se las enseño. Pero estos árboles nos tapan la vista. Y pues muy, muy, muy bonito, muy vistoso el kiosco. Pues por ahí otras fachadas de las casas bonitas. La verdad muy, muy interesante. Esta es una de las casas que colindan aquí a lo que es la plaza principal.
Y bueno, tiene su portón abierto. Se ve que es una casa pues muy bonita. No sé qué sea. Pero miren, se ve que tiene pues unos jardines pues muy bonitos. Se ve muy bien la casa, la verdad. Y sí, es todo esto, toda esta esquina. Ignoro qué sea. Aquí en el acceso principal a la plaza, pues tenemos lo que es la delegación municipal. Esto también pertenece al municipio de Tlajomulco. Aquí tenemos la delegación, que está aquí en lo que es el acceso. Y pues aquí a la plaza principal. Propiamente dicho, este sería el atrio de la iglesia. Son un poco paradójico, no paradójico, sino extraño, pero sí, este sería el atrio, porque ya después, allá abajo, esa ya es la parte de la plaza. Entonces solamente deja como espacio al atrio pues esta pequeña parte o porción, si lo queremos ver así. En realidad es un atrio pues muy muy angosto. Estas ya, las escaleras pues dan precisamente a la plaza principal, pero ya no es parte del atrio. Esto pues llegaría hasta aquí llegaría al atrio. Salimos nuevamente al atrio de la iglesia de San Isidro. Pues sí, una iglesia diferente. De hecho, miren, aquí hay bancas también, por si uno quiere sentarse. Y pues se sale a la plaza principal. Una iglesia pues distinta, diferente y pues muy, muy bonita, la verdad. Diferente. Bueno, pues con esto terminamos nuestra visita aquí a San Isidro Mazatepec. Tenemos la iglesia y pues también tenemos el kiosco. Ahora estoy agregando la iglesia porque les digo que, no sé, se me hizo muy, muy diferente al común de las iglesias, sinceramente. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con nuestro viaje. Entonces nos despedimos aquí, decimos adiós a San Isidro Mazatepec y pues nos vamos a Mazatepec. Recordarán que al principio les dije que íbamos a una población que es la misma, dos poblaciones que son la misma. Bueno, pues vamos en San Isidro Mazatepec, pues vamos a Mazatepec. Ahorita vamos a ver a dónde, bueno, Mazatepec, pero a San Antonio Mazatepec. Nos vemos.